Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Os recomiendo que pongamos los móviles en silencio, que es lo que voy a hacer yo, que no le tenía en silencio. Bueno, para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajigas y soy el director de la revista Castilla y León Económica. Yo tengo el placer de presentar la jornada La FP y su implicación con las empresas, organizada por la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León y nuestra revista, y en la que abordaremos temas sobre cómo resolver las dudas sobre las prácticas curriculares, las becas o los contratos de formación en alternancia. Para los amigos tuiteros que estáis en la sala, os comunico que el hashtag del evento es almohadilla FP Empresas CIL22. Creo que tienes escrito ahí el hashtag, así que si alguno se anima, pues lo movemos un poco en Twitter. En los próximos años, la formación profesional debe de ser determinante para conseguir el éxito de los cambios estructurales de la economía, al dar respuesta a las necesidades laborales de un modelo productivo más verde, sostenible y digital. En la actualidad, la formación profesional abre las puertas a 4 de cada 10 ofertas de empleo en nuestro país y se convierte en la formación más demandada. Otro aspecto a tener en cuenta es que en un mercado laboral con desajustes entre la oferta y la demanda, pues cerca de un 9% de las vacantes laborales se queda sin cubrir en las compañías y 8 de cada 10 empresas reconocen tener dificultades a la hora de encontrar talento, la FP y sobre todo la FP dual se ha convertido en una alternativa eficaz por las ventajas que tienen las empresas para solucionar sus necesidades de trabajadores cualificados. Hace justo un mes, la Junta de Castilla y León anunció que se ofertarán 22 ciclos formativos de grado superior, 15 de grado medio, 8 de FP básica y 3 enseñanzas de régimen especial. De ellos, 22 impartirán en centros ubicados en el medio rural, con el fin de mejorar la cohesión de la comunidad autónoma. Así, para el próximo curso, en Castilla y León, se ponen a disposición de los alumnos 60.000 plazas distribuidas en 128 títulos, correspondientes a 22 familias profesionales. Para inaugurar hoy la jornada, contamos con la presencia de Agustín Sigüenza, que es director general de Formación Profesional y Régimen Especial de la Junta de Castilla y León, quien nos ofrecerá la conferencia Aspectos más importantes de la Ley Orgánica de FP y su aplicación en Castilla y León. Agustín es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca, doctor en Ciencias, sección Químicas por la Universidad de Valladolid y cuenta con un posgrado en Educación de Personas por la UNED. Desde 2016 es director general de Formación Profesional de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, por lo que es uno de los responsables autonómicos con más experiencia y conocimiento sobre este ámbito en España. Además, es autor de numerosas publicaciones de tipo científico y didáctico y ha impartido numerosas ponencias en jornadas técnicas, seminarios y congresos en el ámbito de la educación y de la formación profesional. Agustín, cuando quieras. Me han pedido que comente cuáles son las novedades de la nueva ley de formación profesional y en especial las novedades que afectan a la empresa. Es una ley que es bastante reciente y de alguna manera viene a ordenar, digo de alguna manera porque ahora veremos cómo, a ordenar todo lo que veníamos ya haciendo en el ámbito de la formación profesional. Creo que tenemos una presentación. Bueno, en primer lugar, me gustaría destacar algunos de los cambios que introduce la ley desde el punto de vista conceptual. Es una ley que, como digo, no viene a ser más que un texto refundido de muchas otras cosas, pero sí que introduce algunas novedades, algunos cambios que conviene destacar, algunos cambios que, aunque son conceptuales, son significativos. En concreto, la nueva regulación, en su artículo 2,
habla de los principios del Sistema Nacional de Cualificaciones y de Formación Profesional. Y en la ley anterior, en la Ley 5/2002 de 19 de junio de las cualificaciones y de la formación profesional, se utilizaba una serie de principios, entre los que estaba la participación. La participación y la cooperación con los agentes sociales, con los poderes públicos en las políticas formativas y de cualificación profesional. La nueva norma también vuelve a introducir unos principios generales de actuación, pero en este caso añade la flexibilidad y la modularidad de ofertas de formación profesional, ofertas de formación acreditable y acumulable, en un continuo de formación conducente a diversos niveles de acreditaciones, certificados y titulaciones. Y lo más novedoso desde el punto de vista de las empresas es que abre la participación también a las empresas. Las convierte en corresponsables de la formación y de la formación profesional en todo su espectro, desde el diseño hasta el desarrollo. Participación de las empresas, los agentes económicos y sociales en el diseño, desarrollo, evaluación e innovación de la formación profesional, asegurando el circuito de transferencia de conocimiento, formación, empresa y el interés público. Da mucho más protagonismo, como vemos, a las empresas en el ámbito de la formación. A ver, que se ha bloqueado esto. Bueno. También incluye unas definiciones nuevas. A ver qué pasa aquí. Un momentito, vale. Una serie de definiciones nuevas que son también significativas. Por un lado, cambia el concepto de competencia profesional. La define como el conjunto de conocimientos y destrezas que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. Las competencias profesionales se recogen en estándares de competencia, antes se llamaban unidades de competencia, que servirán para el diseño de cualquier oferta de formación profesional. Por tanto, el concepto de competencia profesional se redefine de nuevo. Se habla de elemento de competencia, que sería como una parte de la competencia. Cada realización profesional, lo que tiene que saber hacer el individuo, que describe el comportamiento esperado de la persona en el puesto de trabajo, el desempeño de las tareas en el puesto de trabajo, en forma de consecuencias o resultados de las actividades que realiza en el desempeño de la profesión. Es el elemento de competencia, la unidad menor acreditable. Y luego tendríamos el estándar de competencia. El estándar de competencia es el conjunto detallado de elementos de competencia que describen el desempeño de las actividades y las tareas asociadas al ejercicio de una determinada actividad profesional. Es lo que ahora llamamos unidad de competencia. Y equivale, como digo, a las unidades que aparecen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. El estándar va a ser, por lo tanto, la unidad mínima asociada a un paquete formativo, a un módulo formativo. También tenemos un nuevo concepto de cualificación. Hasta ahora entendíamos como cualificación profesional, y hablábamos de un catálogo nacional de cualificaciones profesionales, como aquello que tenía que saber hacer una persona para desarrollar su actividad en un puesto de trabajo. La ley anterior, la que es derogada mediante esta nueva ley, decía que la cualificación profesional era el conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo. Como digo, lo que tenía que saber hacer la persona en el puesto de trabajo, que pueden ser adquiridas mediante formación modular o también mediante otros tipos de formación o a través de la experiencia laboral. Ese concepto cambia, y cambia de manera significativa, lo que hace que desaparezca el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. La cualificación ahora se va a entender como la competencia para el desempeño de una actividad profesional acreditada oficialmente mediante títulos, certificados o acreditaciones. Es decir, si no se tienen estas acreditaciones, si no se tiene un certificado, si no se tiene un título, no se puede demostrar la cualificación, ya que está asociada a la formación.
en el uso del marco español de las cualificaciones, cualquier título o certificado emitido por una institución educativa que acredita haber adquirido un conjunto de resultados de aprendizaje después de haber superado satisfactoriamente un programa de formación en una institución legalmente reconocida en el ámbito de la formación profesional. Es decir, se asocia la cualificación a la formación. Por lo tanto, cuando hablamos ahora, o vamos a hablar ahora a partir de la entrada en vigor de la ley, de cualificación profesional, siempre se está pensando en una acción formativa que se acredita mediante un título, mediante un certificado profesional y que conlleva una serie de estándares de competencia, el desarrollo de una serie de estándares de competencia o el logro de una serie de estándares de competencia. Mientras que antes podíamos hablar de cualificación profesional simplemente haciendo referencia a lo que sabían hacer las personas. Ahora, si no tienen ese documento, no estarían cualificadas. Esto se hace para utilizar de alguna manera la misma definición que se utiliza en otros países de nuestro entorno. También la nueva ley establece nuevos pilares estructurales que son los elementos que integran el sistema. La ley anterior tenía como pilares el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, donde había pues, aproximadamente 670 cualificaciones definidas. Y a partir de ese catálogo se definían los títulos de formación profesional o los certificados profesionales. También incluía como digamos, pilar estructural el procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de competencias adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación, un mecanismo de información y orientación en materia de formación profesional y empleo que realmente nunca se llegó a desarrollar plenamente, y un mecanismo también de evaluación y mejora de la calidad del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional que tampoco se llegó a desarrollar plenamente. La nueva ley cambia todo eso y establece como pilares integrantes del sistema el Catálogo Nacional de Estándares de Competencia Profesional. O sea, en lugar de tener un catálogo de cualificaciones con 670 cualificaciones, vamos a tener un catálogo con los estándares, antes llamados unidades de competencia, que tienen cada una de ellas. Cada cualificación pues, puede tener asociados en este momento 5, 6, 7, hasta 10 unidades de competencia profesional o estándares de competencia profesional, pues esos son los que van a formar parte de ese catálogo. O sea, vamos a tener un catálogo de estándares no asociados realmente a una cualificación concreta. Luego tendremos un catálogo modular de formación profesional, que es el espejo de ese catálogo de estándares de competencia. Cada estándar llevará asociado un módulo formativo para alcanzar ese estándar. Eso es lo que formará el catálogo modular de formación profesional. Un catálogo nacional de ofertas también, con las ofertas tanto de certificados de profesionales como de títulos de formación profesional y los elementos básicos del currículum de cada uno de los títulos o de cada uno de los certificados profesionales. O sea, cambia completamente la estructura en términos de los pilares fundamentales que tiene el sistema. Además, hay nuevos instrumentos de gestión. La ley es demasiado, desde mi punto de vista, demasiado burocrática, ¿no? Porque introduce todos estos elementos, todos estos catálogos, no hay más que catálogos y registros. Hay un registro estatal de formación profesional donde estarán pues, todos los informes, todas las actividades. Es algo así como la vida laboral de la persona, pero en términos de formación. Eso hay que construirlo porque todavía no existe, pero de tal manera que cada persona pueda en un momento determinado dar a la tecla, como hace con la vida laboral, y salga su vida formativa, no su vida laboral, sino su vida formativa, todo lo que ha hecho desde el punto de vista formativo en a lo largo de su vida durante la edad activa, ¿no? También un registro nacional o estatal de acreditaciones de competencias adquiridas por experiencia laboral o vías no formales que haya acreditado mediante el correspondiente procedimiento de acreditación que tenemos abierto con carácter permanente ya en Castilla y León. Y un registro estatal de centros, de entidades de formación, de centros, tanto que, centros que imparten formación profesional reglada del sistema educativo como centros que puedan estar homologados para impartir formación profesional para el empleo. Esos tres registros también formarán parte de los instrumentos de gestión del nuevo sistema de formación profesional.
Y es un modelo que, bueno, pues se plantea un sistema de formación capitalizable, más o menos flexible, en teoría flexible, a lo largo de toda la vida. Es decir, donde una persona puede ir acumulando formación y de esa manera puede ir obteniendo pues una serie de credenciales, de acreditaciones que puede acumular para obtener a partir de acreditaciones parciales de competencia vinculadas a esos elementos de competencia, puede adquirir pues la acreditación de un módulo o correspondiente a un estándar de competencia. Si tiene todos los módulos que forman parte de un certificado profesional, estaríamos hablando de un grado B, estaría en ese grado B de cualificación. Si tiene todos los módulos del certificado, estaríamos en un grado C. Si tiene alguno de los módulos del certificado, estaríamos en un grado B. Y si tiene solo elementos de competencia de uno de los módulos, estaríamos en un grado A. Hasta el grado D no entramos en la formación profesional reglada del sistema educativo, que es donde tendríamos los ciclos de formación profesional, empezando por el ciclo de grado básico, que está vinculado, es un itinerario más de la etapa de educación secundaria obligatoria, y luego tendríamos los ciclos de grado medio y los ciclos de grado superior, los actuales ciclos que todos conocemos. Y finalmente tendríamos el grado E. El grado E corresponde a los cursos de especialización que se desarrollan en el ámbito del sistema educativo para aquellos egresados de grado medio o de grado superior. Es lo que se llaman los másteres de la formación profesional. Son 5 niveles, 5 grados, pero todo está construido sobre la base del mismo sistema. Es realmente como estas muñecas rusas, que bueno, yo tenía por ahí una para ilustrar esto, pero dada la estructura del atril, pues se me van a caer un poco. Sí, hombre, sí. Formación profesional. Esto, el sistema es como esto, ¿no? Realmente, pues tenemos 5 grados, ¿no? 5 niveles. Este sería el más, digamos, la unidad mínima que corresponde al grado A, que sería pues un resultado de aprendizaje, un elemento de competencia, lo que vamos a ir llamando microcredenciales en el contexto europeo, bueno, pues una parte de lo que también se llama una unidad formativa en los certificados profesionales, la parte mínima acreditable. Pero esto, al final, pues forma parte de un módulo formativo y, por tanto, de un estándar de competencia que es un poquito más amplio. Esto sería ya el estándar completo asociado a un módulo profesional. Estaríamos en el grado B. Pero el elemento está aquí integrado, está aquí dentro, ¿no? Estaríamos en el grado B. El grado C correspondería a un nivel más, que sería este, que corresponde a todos los módulos de un certificado profesional, antes llamados certificados de profesionalidad. Esto sería un certificado de profesionalidad. La persona puede ir acumulando estos conocimientos, estas destrezas, estas habilidades, las va acreditando y va, en algún momento, pues solicita la certificación, solicita que la administración laboral, en este caso la educativa, quien finalmente tenga la competencia para hacer la acreditación, pues les pida ese certificado profesional. El certificado profesional forma parte también, todo ese contenido forma parte de un módulo, de los módulos de un ciclo formativo. Tendríamos aquí el grado D, que serían los ciclos formativos. Pero el contenido es el mismo, o sea, digamos que el contenido
del ciclo formativo, si lo vamos desglosando, llegaríamos hasta el elemento de competencia, porque al final pues forma parte del mismo sistema capitalizable. Y finalmente, para aquellos que tengan esto, que tengan el título de formación profesional, bien de grado medio o bien de grado superior, tenemos los cursos de especialización, que sería el nivel más alto y que son cursos de unas 600, 700 horas de formación, pero requieren que la persona tenga ya el título de formación profesional. Esa es la estructura del sistema integrado. Por eso lo llamamos sistema integrado de formación profesional. ¿Qué es lo que había? Pero, bueno, de una manera más ordenada. Esto es una de las novedades más importantes de la formación profesional, y es que toda la formación profesional tendrá carácter dual. Bueno, tengo que aclarar que en los borradores se decía que toda la formación profesional será dual. Claro, pusimos todos el grito en el cielo y dijimos, eso es imposible. Y bueno, entonces lo matizaron un poquito. Y el título del artículo pues incluye la palabra carácter dual. ¿Qué significa eso? Que en toda la formación profesional, como ocurre hasta ahora, hay un periodo de prácticas de formación en centro de trabajo, de formación en empresas. La diferencia es que tenemos dos tipos de régimen de enseñanza en formación profesional. Uno, el que vamos a denominar régimen general, y otro, el régimen intensivo. Hasta ahora no existía esa denominación, tenemos ese doble régimen, pero sí teníamos las mismas situaciones que se establecen en este doble régimen. Porque por un lado teníamos la formación profesional normal, digamos, en el ámbito del sistema educativo, y por otro lado teníamos la formación profesional vinculada a un contrato de formación y aprendizaje. Lo que veníamos haciendo con normalidad ahora es el régimen general, y lo que estaba vinculado a un contrato de formación y aprendizaje es el régimen intensivo. Es decir, el régimen intensivo requiere tener un contrato, ahora ya no se llaman de formación y aprendizaje, se llaman contrato formativo. Y el régimen general es lo mismo que había, pero con un mayor contenido de formación en centro de trabajo. Es decir, en lugar de tener 360, 370 horas de formación en centro de trabajo al finalizar el ciclo formativo, pues lo que nos plantean es que tengamos un periodo mínimo de 500 horas, máximo de 700 horas de formación en centro de trabajo, de las 2.000 horas que tiene un ciclo formativo, y que las repartamos, en lugar de que sean todas al final del ciclo, que las podamos repartir de otra manera y podamos tener ya en el primer curso algún contacto con la empresa, algún tiempo dedicado a realizar formación en centro de trabajo, formación práctica en las empresas. Esto nos cambia un poco el planteamiento que tenemos en Castilla y León de formación profesional dual, el modelo que tenemos, ya que el modelo que tenemos se tiene que ajustar a este régimen general, porque el que tenemos en el ámbito del sistema educativo no conlleva, como establecía la regulación anterior, no conlleva contrato. Es decir, solo podíamos establecer formación profesional dual en el ámbito del sistema educativo cuando no había un contrato de formación y aprendizaje. Y bueno, nosotros teníamos regulada una formación que no era para todos. Aquí el régimen general es para todos, todos van a tener que hacer como mínimo 500 horas de formación en empresa, lo cual a nosotros nos pone en una situación complicada. Y digo complicada porque encontrar empresas dispuestas a tener un alumno allí entre 500 y 700 horas, pues no es sencillo, sobre todo cuando se le va a pedir a la empresa, como vamos a ver ahora, se le va a pedir una corresponsabilidad en la parte formativa. Como digo, la formación profesional del régimen general, entre 25 y 35% de la duración de la formación, en términos de horas estamos hablando de entre 500 y 700, colaboración en hasta un 20% de los resultados de aprendizaje en la empresa, es decir, del contenido formativo que tiene un título, hay que determinar qué contenido, qué parte, qué estándares de competencia o qué resultados de aprendizaje o criterios de realización se van a aprender, se van a desarrollar en la empresa. Pero sin vinculación contractual y tampoco con beca. Nosotros teníamos en la dual la obligatoriedad de la beca. Eso difícilmente lo vamos a poder mantener tal como está. Se dejará probablemente en términos de voluntariedad por parte de la empresa, pero no de obligatoriedad.
Y luego tendríamos el régimen intensivo, la formación profesional intensiva, que como mínimo tiene que tener un 35% de componente formativo, y el resto es trabajo en un centro de trabajo. Ahí se establece un poquito más de corresponsabilidad en la formación. Como mínimo, un 30% del contenido se tiene que desarrollar en la empresa, y con el nuevo contrato formativo. Y ahí es donde está un poco el problema, porque no se han puesto muy de acuerdo el Ministerio de Educación y Formación Profesional con el Ministerio que lleva las competencias en materia de empleo. Y tenemos, bueno, pues ahí alguna disfunción. Hay en todo este proceso una mayor corresponsabilidad de la empresa en el desarrollo de la formación. Veremos si esto al final, porque el papel lo aguanta todo, a ver hasta dónde se llega, ¿no? Porque se dice que cada estudiante tiene que contar con un plan de formación que detallará los resultados de aprendizaje en el centro y en la empresa. Son muchos, tenemos 44.500 alumnos en Castilla y León haciendo formación profesional. Eso quiere decir que hay que hacer un plan individualizado, que cada uno tiene que tener su plan y decir, según la empresa a la que voy a ir, pues yo tengo que hacer esto allí y esto aquí. Eso me parece demasiado pedir. Se regula la figura del tutor dual en el centro, eso ya estaba. Se regula la figura del tutor dual en la empresa, eso ya estaba. Contempla el agrupamiento de pymes y el tutor de empresa compartido. Esto es una novedad. Hasta ahora cada empresa tenía que tener el suyo, pero ahora pueden agruparse y pueden compartir el tutor de la empresa. Bueno, vamos a ver hasta dónde se llega, porque hay que ponerse de acuerdo y decir, a ver, ¿quién pone el tutor? Si lo pones tú, lo pongo yo, o lo ponemos a medias. Eso nunca ha funcionado demasiado bien. Y se crean figuras que colaboren y faciliten la colaboración centro-empresa, como la del prospector de empresas. Nosotros esa figura ya la creamos hace 2 años, tuvimos 20 prospectores buscando empresas que colaboraran en nuestros proyectos de formación, la vamos a recuperar ahora. Y la figura del experto senior de empresa en el centro. Esto suena muy bien, lo del experto senior, pero al final, pues yo creo que ha habido demasiada presión por la parte sindical y al final, sí, un experto senior o un experto puede intervenir, pero con un contrato laboral, con lo que ya ahí ya la hemos liado con el tema del contrato laboral. Bien, en cuanto al régimen intensivo, el Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre establece las medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Es el que regula el nuevo contrato formativo. Y dice, establece la edad máxima de 30 años en el caso de certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2, el mínimo de los 3 meses y máximo de 2 años, antes era 1 año probable otros 2 más, y que, bueno, pues podrán formalizarse contratos con varias empresas para un mismo ciclo o certificado. Hasta que no se termine un ciclo y se obtenga el título, pueden encadenar ciertos contratos formativos. Pero dice que el tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a la actividad formativa en el centro de formación, no podrá ser superior al 65% durante el primer año o al 85% durante el segundo, de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo de aplicación en la empresa, o en su defecto, de la jornada máxima legal. Para una jornada máxima de unas 1.826 horas, que puede ser la media en los convenios colectivos, pues estaríamos hablando de 640 horas si el contrato es de 1 año. Es decir, tendría que hacer el individuo, el joven que haga este tipo de contrato, tendría que hacer 640 horas de formación, o podría hacer hasta 640 horas de formación en un centro que le proporcione, en un proveedor de formación profesional. Y el resto son horas de trabajo en la empresa. Claro, eso es mucho, 640 horas es mucho para unas cosas y es muy poco para otras. Es mucho para, bueno, pues para establecer una formación vinculada, por ejemplo, si se vincula a un certificado de profesionalidad, se puede dar un certificado completo en ese tiempo. Pero si se vincula a un título de formación profesional, pues a lo mejor se nos queda un poquito corto, ¿no?
Pero bueno, son 640 horas en un primer año, si luego se pueden añadir otras pocas más correspondientes a ese 25%. En el segundo año, pues entre lo que aprende en el centro de trabajo y lo que aprende en el centro educativo, podríamos llegar a proporcionarle un título de formación profesional del sistema educativo, un título de grado medio o de grado superior. Problema, ¿cómo organizamos esto? Porque, evidentemente, la empresa va a querer que las horas que tiene que trabajar esté trabajando. Son, pues si son 6 horas, 5 y media, 6 horas diarias, pues que esté en la empresa trabajando. El resto dirá, bueno, vale, pues organízate la formación en base a eso. Claro, eso es lo que tenemos que diseñar. No está diseñado aún y tenemos que ir viendo un poco cómo se puede hacer ese diseño. Es fácil para si ofrecemos un certificado de profesionalidad, pero es más complejo si lo que queremos es que la persona obtenga un título de formación profesional de ese nivel de grado D que hablábamos antes. Si nos referimos al grado D, ya ahí es más complicado. Pero bueno, estamos en ello, estamos diseñándolo. Hay varias opciones, desde opciones que pueden implicar 3 días a la semana en un sitio y 2 en otro. Hemos estado viendo cómo se hace esto en los Países Bajos hace 2 semanas. Claro, allí es el tiempo dedicado a la formación es mucho más bajo. Están 4 días en la empresa y 1 día en el centro educativo. Eso nos acumula unas 250, 300 horas como máximo de formación. No llegamos ni a la mitad de las que tiene que desarrollar la persona en este modelo de contrato. Pero bueno, estamos intentando buscar unos diseños que sean compatibles con el interés de la empresa y también con la posibilidad, con el interés del individuo y la posibilidad de que pueda obtener un título de formación profesional al menos en 2 años. El primer año, por lo menos, que vaya cubriendo buena parte de la formación de los módulos de primero y luego veremos cómo podemos cubrir la formación de los módulos de segundo. Y ahí, pues, incrementando el tiempo de estancia en la empresa y la corresponsabilidad de la empresa en el desarrollo de la parte formativa, pues vamos a intentar que no tenga que estar tantos días en el centro educativo como en principio podría parecer. También vamos a intentar combinar la formación presencial con la formación virtual para que la presencia real en el centro educativo pues sea todavía más baja, ¿no? Y se limite a lo imprescindible para adquirir los conocimientos y las destrezas fundamentales que lleva asociado cada uno de los perfiles profesionales incluidos en los títulos. Esta es un poco la parte que está más complicada, ¿no?, de desarrollar. En cuanto a los derechos y deberes de las empresas o organismos equiparados colaboradores del sistema de formación profesional, el artículo 83 de la ley habla de los derechos de la empresa. Y esto también, bueno, es algo novedoso. U organismo equiparado, porque hasta ahora en la normativa vigente se hablaba siempre de empresa, pero, por ejemplo, eso limitaba y nos ponía dificultades para poder hacer formación práctica en centros de trabajo, por ejemplo, en un hospital público o en sitios de este tipo, pues teníamos dificultades legales para poder desarrollar formación en el centro de trabajo y qué mejor sitio para desarrollar esa formación para una persona que estudia cualquier ciclo relacionado con la familia de sanidad que un hospital público, ¿no? Pues ahí teníamos que recurrir a los privados porque era más fácil desarrollarlo en una entidad privada porque actuaba realmente como empresa que en una entidad pública porque no podíamos considerarla muchas veces como tal. Y entre los derechos de la empresa se incluye impulsar y acogerse, en su caso, a la acreditación permanente de competencias profesionales de sus trabajadores. Pues nosotros ya hemos abierto el procedimiento de acreditación de competencias con carácter permanente, es decir, en cualquier momento cualquier empresa puede pedirnos que a sus trabajadores se les acrediten determinadas competencias que hayan adquirido a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación. Nosotros tenemos abierto el procedimiento para todas aquellas unidades de competencia, ahora estándares de competencia con la nueva terminología, para todas aquellas unidades de competencia que están incluidas en todos los títulos que tenemos implantados en Castilla y León, que son más de 120 títulos diferentes que incluyen unas 300 cualificaciones profesionales distintas, con lo que tenemos pues un catálogo de unidades de competencia pues aproximadamente de unas 1.500, 1.600 unidades de competencia que se pueden acreditar en este momento simplemente presentando la solicitud en un registro.
También se le reconoce como derecho solicitar de la administración el análisis de su mapa de talento. Esto queda muy bonito. Queda muy bonito, pero no sabemos qué administración es la que tiene que hacer este análisis del mapa de talento y qué administración está preparada para hacer ese análisis del mapa de talento. Para la identificación, el mantenimiento o la mejora de su competitividad. Bueno, le digo que queda muy bonito, cualquier empresa podría dirigirse a la administración, no sabemos a qué administración, pero dirigirse a la administración y decir, oiga, hágame usted el mapa de talento, dígame usted que, cómo puedo mejorar mi competitividad, y tendría que hacerlo la administración. Ya veremos qué administración. Demandar acciones de formación, también adaptadas a las necesidades de su empresa u organismo equiparado en el marco del catálogo modular de formación profesional. Oiga, mire, yo tengo aquí mis trabajadores, pero quiero que diseñe usted una acción formativa para ellos, un módulo vinculado a este catálogo, porque me interesa que conozcan esto y que desarrollen este estándar de competencia. Otra cosa es que se pueda atender, claro. Solicitar a los centros del sistema de formación profesional, en su conjunto, todo el sistema, centros públicos sostenidos con fondos públicos, centros homologados para, por la Administración Laboral, centros del sistema educativo, el desarrollo de proyectos de innovación conducentes a la mejora de su productividad. Ya digo que esto son derechos que se le reconocen a la empresa, pero tienen su miga. Nosotros acabamos de crear en Castilla y León, pensando ya un poquito en esto, un centro que se llama el CADI FPCIL. CADI son las siglas de Centro de Apoyo a la Docencia, la Digitalización, la Innovación y el Emprendimiento, que como un CADI de golf lo que va a intentar hacer es ayudar a las pequeñas empresas, a las micropyme, a abordar proyectos de innovación sobre todo de procesos, de innovación, digamos, con un modelo DUI, un modelo basado en lo que se hace cada día, y para ello pues hemos creado este centro y vamos a intentar utilizar una red que estamos creando también de centros que trabajan con un modelo de excelencia profesional, el modelo europeo de excelencia profesional, que es el Network for Excellence in Vocational Training, el NEVT, que se va a encargar, ya tenemos 50 centros en ese network, se va a encargar de ver qué necesidades tienen las empresas en términos de innovación aplicada, las pequeñas empresas, y a través del CADI, pues ir de alguna manera organizando proyectos de innovación aplicada, pequeños proyectos que vamos a financiar con otro de nuestros programas operativos, que es el programa Aula Empresa, un programa que utilizamos para posicionar fondos. Hasta ahora era Fondo Social Europeo, pero a partir de ahora ya es fondo autónomo, en estos proyectos de innovación aplicada, dirigidos fundamentalmente, como digo, a micropymes, porque a fin de cuentas el 97% de las empresas de Castilla y León tienen menos de 10 trabajadores, son micropymes, y tienen muchas dificultades para acceder a la innovación, que en muchos casos son cuestiones relativamente sencillas para un centro educativo que tiene el conocimiento y el potencial suficiente, tiene su profesorado, tiene su alumnado que puede trabajar perfectamente en los módulos de proyecto obligatorios de todos los ciclos de grado superior, tienen un módulo obligatorio que se llama así, proyectos, esos proyectos de innovación aplicada. Y por último, también tiene como derecho reconocido solicitar y en su caso obtener los beneficios que pueden otorgarse a las empresas u organismos equiparados colaboradores del sistema de formación profesional. Bueno, tampoco sabemos cuáles son esos beneficios. Ya digo que todo esto queda muy bien en el papel, pero habrá que ver cómo se lleva a cabo, cómo se desarrolla y cómo se financia. Vamos a ver, me he pasado yo aquí esto. También marca obligaciones. Obligaciones de las empresas, como son formar al estudiante durante su periodo en la empresa o organismo equiparado. Esto también lo aguanta el papel, pero vamos a ver la capacidad formativa que tiene una empresa de 5 trabajadores, por ejemplo, que son muchas en Castilla y León. Yo pediría a los que estéis aquí representando a las empresas que no os asustéis. No vamos a pedir tampoco que la empresa haga lo que no le corresponde. Es verdad que la empresa tiene un know-how, es verdad que la empresa puede enseñar muchas cosas, pero no le vamos a pedir que se ponga a dar clase. Le vamos a pedir que siga haciendo lo que hace diariamente y que el tutor que tiene el alumno en la empresa, pues un poco le guíe, le oriente
porque eso es formarle en el centro de trabajo, como se ha venido haciendo hasta ahora. También, entre las obligaciones, está facilitar a todos sus trabajadores el mantenimiento de sus competencias profesionales debidamente acreditadas. Esto tiene eso aquel porque, bueno, es una obligación, o sea, realmente eso conllevaría que la empresa nos demandara ese servicio de acreditación de competencias adquiridas por experiencia laboral para sus trabajadores, de acuerdo con el derecho del trabajador de percibir la formación necesaria, o bien nos llevaría a ese otro derecho, que es el de impulsar acciones formativas para esos trabajadores, acciones formativas vinculadas a, o sea, que puedan desarrollar las personas ocupadas, que puedan desarrollar, digamos, para mejorar su cualificación a lo largo de su vida laboral. Y sobre todo aquellas que permitan abordar las transiciones, abordar los cambios, abordar las transformaciones que hacen las empresas o que tienen que hacer para poder seguir siendo competitivas en el nuevo escenario que tenemos, donde hay que abordar procesos de transición digital, de transición verde y, bueno, pues de incorporación, en el caso industrial, de las nuevas tecnologías, de la industria 4.0. También entre las obligaciones está acogerse a acciones de formación, pero bueno, eso ya estaba, que mejoren el funcionamiento de la empresa y la cualificación de sus trabajadores, y fomentar activamente la igualdad efectiva de trato y de oportunidades mediante criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación. También esto es algo que ya la normativa básicamente ya contemplaba. En cuanto a la colaboración en la acción formativa, ya voy terminando, también hay aquí una serie de elementos importantes. Las empresas y organismos equiparados deben contribuir en el contexto de su colaboración con el sector público y a los efectos del diseño de nuevos estándares de competencia profesional y la actualización de las ofertas de formación a la detección de la evolución de perfiles profesionales y las nuevas necesidades formativas, sobre todo derivadas tanto de avances tecnológicos, exigencias de sostenibilidad, definiendo y manteniendo actualizados en consecuencia los contenidos formativos de las correspondientes especialidades. Bueno, vamos a ver también cómo se puede organizar todo esto, porque no es sencillo ver cómo evolucionan los perfiles profesionales. Hacer prospectiva es muy difícil, necesitamos datos, necesitamos comparaciones, y bueno, está ahí. Ya digo que la ley recoge cosas muy bonitas, la música es muy bonita, pero luego en la práctica se nos antoja bastante complicada. Tienen también que aportar espacios e instalaciones propios, o podrán aportar espacios e instalaciones propios de entornos profesionales para la impartición de ofertas. Esto para nosotros es muy interesante, porque uno de los problemas que tenemos a la hora de mantener actualizada la formación profesional es que llegan equipos, llegan máquinas a las empresas que no podemos adquirir. Nosotros no podemos adquirir el equipamiento que tiene, por ejemplo, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Por más que queramos en anatomía patológica tener equipos, no se parecen en nada a los que tiene el hospital. Tenemos equipos básicos, equipos que, bueno, pues un microtomo, por ejemplo, un microtomo de manivela, ¿no? Cuando llegan a un hospital y ven que todo está automatizado, ahí se pasan una mañana para hacer una muestra, meterla en parafina, cortarla, no sé qué. Cuando llegan al hospital y ven que hay que hacer en una mañana pues 500 muestras, pues evidentemente no pueden estar con esos sistemas. Entonces empiezan un proceso de aprendizaje completamente diferente. Eso pasa también en la industria. En la industria pues se adquieren equipamientos, se adquieren máquinas que están fuera de nuestro alcance. Por eso es importante también colaborar en ese uso de espacios e instalaciones, sobre todo cuando ya el alumno tiene un cierto rodaje desde el punto de vista formativo, que pueda ir a la empresa. Ahí es donde está la parte interesante, digamos, de la formación en centros de trabajo, que pueda aportar espacios e instalaciones propios de entornos profesionales para esa parte de formación en centro de trabajo. Y también se facilitará, en el caso de pequeñas y medianas empresas, a fin de hacer posible su participación en el circuito de la formación profesional, la creación de asociaciones o agrupaciones en un ámbito territorial determinado, a las que podrá darse el tratamiento de una única empresa. Esto es muy interesante, porque es la única manera que tenemos de llegar realmente a todo ese tejido tan disperso que tenemos en Castilla y León, y tan pequeño en términos de tamaño de empresa, ¿no?
a través de las asociaciones que estas empresas puedan tener o que se puedan crear, ¿no? Ahora estamos trabajando con la empresa familiar, por ejemplo, tenemos ya un convenio muy, muy avanzado de desarrollo de actividades con sus 180 empresas. Son empresas familiares, todas ellas, pero que, bueno, al tener un interlocutor común, pues nos permite dirigir acciones para todas ellas o que todas ellas puedan actuar como una agrupación en nuestro caso en Castilla y León, para que las podamos tratar a veces si tienen actividades parecidas, o aunque no las tengan, a veces tienen problemas parecidos, necesitan soluciones parecidas, podemos abordarlas como una única entidad, como una única empresa, sobre todo a efectos de buscar soluciones a través de proyectos de innovación. Esto es interesante, pero hay que hacerlo, hay que desarrollarlo. En eso estamos, ya estamos a través del Plan General de Formación Profesional 21-25, ya estamos desarrollando algunas de estas acciones y estas líneas de trabajo, estamos emprendiéndolas, estamos creando lo que llamamos el ecosistema de competencias, el Skill Ecosystem, un ecosistema de competencias dinámico a nivel regional, en el que fundamentalmente lo que intentamos desarrollar es la cultura del partenariado, la cultura de la colaboración con todas aquellas entidades que nos permitan abordar de una manera agrupada los intereses y las necesidades de las empresas de Castilla y León, sobre todo de estas micropymes que tenemos tan dispersas. Yo hace dos semanas visitaba los Países Bajos y claro, yo decía, aquí hay 42.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 18% es agua y con 17 millones de personas. Y nosotros tenemos, claro, allí había centros grandes, centros regionales, pero regionales con 5.000, 8.000 alumnos que atendían todas las necesidades de todo un sector, como puede ser el del cultivo de invernadero. Bueno, esto es impensable en Castilla y León, primero porque tenemos más del doble de territorio que todos los Países Bajos, 94.200 kilómetros cuadrados, y tenemos las empresas pequeñitas dispersas por todo el territorio. Es verdad que hay algunos núcleos industriales como en Burgos, Valladolid, que son más grandes, pero luego es que las empresas están distribuidas por todos lados. Llegar a atender sus necesidades no es lo mismo, y tampoco hay grandes sectores, que salvo quizá el sector de la automoción y toda la industria de componentes del sector de la automoción, todo el parque de proveedores, quizás sea el único un poco más posicionado a nivel de territorio, en Palencia, Valladolid, pero también las empresas auxiliares están por toda la comunidad. Pero el resto, hablemos del sector que hablemos, es que está todo disperso, no es como allí, que están concentrados la zona de Rotterdam Puerto, la zona un poco más de La Haya, pues todo invernaderos. Entonces, bueno, claro, es más fácil organizar ciertas cosas en esos países que en otros. Yo creo que hay que atender también a las peculiaridades del territorio, a las características que tenemos en nuestra comunidad, y en base a eso, con las ideas a lo mejor que nos pueden ser útiles de estos otros países, montar nuestros sistemas de formación y nuestra atención proporcionando los recursos que necesitan las empresas. Bueno, y no me extiendo más, agradezco mucho la atención que me han prestado, y si tienen cualquier pregunta, simplemente esto es un pequeño esbozo, ¿no?, de lo que es la ley. La ley tiene 147 artículos, es demasiado grande para ser una ley orgánica, pero bueno, es lo que hay, y claro, son muchas páginas, y cuanto más se escribe, pues más dudas pueden surgir. Muchas gracias. Me llevo la matriusca. Muy bien, Agustín, muchas gracias por tu intervención. Además, hoy el ejemplo de la matriusca ha estado muy bien. Ya sabes que en la cumbre de la OTAN retiraron la ensaladilla rusa, pero tú sigues con las matriuscas, con lo cual me parece fenomenal, ¿no?, que sigas fiel a tus ejemplos. Bueno, a continuación contamos con la presencia de Daniel Díez, que es asociado senior de Garrigues, quien nos ofrecerá la conferencia Implicaciones laborales sobre la nueva legislación en formación profesional. Daniel, licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valladolid y máster en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues y Harvard Law School.
Daniel cuenta con una dilatada experiencia en procedimientos judiciales y extrajudiciales relacionados con cuestiones laborales, de seguridad social y prevención de riesgos laborales, y asesora sobre las áreas laborales y de seguridad social a alguna de las mayores empresas de Castilla y León, habiendo participado en numerosos procedimientos de redimensionamiento de plantillas y flexibilidad interna. También es docente en el Máster de Asesoría Jurídica y Fiscal de Empresas de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Valladolid. Daniel, cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a Alberto de Castilla y León Económica y a Alberto de Fundación Empresa Familiar la oportunidad de venir a compartir con vosotros un poco cuáles han sido las novedades o las recientes novedades que ha traído en materia de contratos formativos la reciente reforma laboral. Es cierto que la reforma laboral que tuvimos a finales del año pasado, del año 2021, trajo novedades en muchos ámbitos. Parece que todos nos hemos centrado en la problemática que ha surgido a raíz de la misma en el ámbito de los contratos temporales, por todo el ruido que ha hecho y por todas las implicaciones que tiene para el tejido empresarial, pero tenía otros muchos cambios, ¿no? Entre esos cambios estaba la reforma o el cambio en materia de contratos formativos. La reforma laboral, como todos lo sabemos, que se aprobó a finales del año 2021 y entraba en vigor en ese momento, es verdad que dilató la entrada en vigor de los nuevos tipos de contratos formativos hasta 3 meses después de su entrada en vigor, ¿vale? Es decir, les tenemos en vigor las nuevas modalidades desde el 31 de marzo. Básicamente, y a modo de resumen y por hablar un poco en lenguaje llano, dos tipos de contratos, uno para el durante y otro para el después de la formación, ¿vale? En este caso, y a diferencia de lo que ocurre con los contratos, los cambios en materia de contratación temporal, aquí se cambia el nombre de las anteriores figuras contractuales, se mantienen algunos de los elementos, pero veremos que hay importantes cambios, ¿vale? El primer contrato, el que os decía, el durante la formación, mientras el alumno está trabajando. Aquí lo que he querido poneros es un cuadro comparativo de la regulación anterior y de la nueva regulación para que se puedan ver más fácilmente los cambios. Básicamente, lo primero que tenemos es un cambio de nombre. El contrato para la formación y el aprendizaje ahora es el contrato para la formación y la alternancia del que nos hablaba antes y nos apuntaba Agustín. ¿Cuál es el objeto del contrato de formación y la alternancia? Pues compatibilizar la actividad laboral retribuida con los procesos de formación. En este caso, se podrá suscribir este tipo de contrato en el marco de la formación profesional, como nos explicó Agustín, pero también con otra serie de estudios, como son los estudios universitarios o el catálogo de formaciones de especialidades formativas del SEPE. Hay una novedad importante en relación con el contrato de formación en alternancia, y es que, a diferencia de lo que ocurría antes, que estaba limitado hasta los 24 años, en este caso ya no va a existir límite de edad. Es decir, vamos a poder utilizar este tipo de contrato con cualquier persona que esté cursando uno de estos estudios. Únicamente hay una excepción, que lo apuntaba también antes Agustín, que es el límite de los 30 años para cuando hablamos de certificados profesionales del SEPE. Pero en materia de formación profesional o incluso de formación en alternancia de estudios universitarios ya no va a haber esa limitación de edad. Además, va a poder suscribirse este tipo de contrato con cualquier persona que carezca de cualquier de cualquier formación o incluso que ya tenga formación previa, siempre y cuando no haya tenido otro contrato formativo previo del mismo nivel o del mismo sector productivo, ¿vale? Y en cualquier caso sí que hay una limitación importante, que es que no va a poder suscribirse este contrato en ningún caso cuando la actividad o el puesto que vaya a desempeñar el alumno en formación con el contrato formativo ya haya sido desempeñado por él mismo por un periodo de al menos 6 meses. ¿Vale? Esas son un poco las limitaciones que tenemos. Además, una diferencia importante con lo que había antes, con el contrato anterior para la formación y aprendizaje, es que ahora, con este contrato, ya no va a poder establecerse un periodo de prueba que antes sí que se podía establecer. ¿Vale?
¿Cuáles son los requisitos o qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que la actividad laboral, porque es un contrato formativo, pero es un contrato laboral que va a desempeñar el alumno, va a tener que estar directamente relacionado con sus actividades formativas. Se va a regular, además, la figura del tutor. Va a tener que tener un tutor en la entidad formativa y un tutor en la empresa. Y tendrá que tener un plan formativo individual que se deberá incorporar al contrato formativo. Aquí, y lo dice la ley expresamente, tanto la formación práctica como la formación teórica, es decir, tanto la que va a recibir en la empresa como la que va a recibir en la entidad formativa, se consideran sustanciales, es decir, ambas son igualmente importantes, ¿vale? ¿Qué otros cambios trae el contrato de formación en alternancia? Pues la primera, la duración. Hasta ahora, el contrato para la formación y el aprendizaje tenía una duración mínima de un año y máxima de tres, ahora cambia. La formación mínima va a ser de 3 meses y la máxima va a ser de 2 años. Además, en este caso, la formación puede desarrollarse de forma no continuada. De hecho, además, se prevé la propia ley que si la duración del contrato es inferior a la máxima legal, que en este caso es de los 2 años, una vez finalizado el contrato formativo, este podrá prorrogarse hasta alcanzar la duración máxima del contrato, siempre y cuando tengamos un acuerdo con el alumno y con el trabajador, ¿no? En principio, solo podrá celebrarse un único contrato de formación en alternancia por cada ciclo formativo, pero la propia ley prevé que cuando, por necesidades de la formación, haya distintas actividades que puedan formar parte de ese ciclo formativo, podrán suscribirse varios contratos formativos en alternancia con varias empresas, siempre y cuando haya que cubrir diferentes actividades o diferentes competencias. También vamos a tener cambios, no tanto en lo que se refiere al tiempo dedicado a las actividades, a la duración de la jornada, que podemos ver ahí que durante el primer año podrá ser de hasta el 65% y en el segundo año hasta el 85%, que es un poco lo que nos explicaba antes Agustín, sino también en el tema de la retribución. Aquí sí que hay un cambio importante. En principio, la retribución va a ser la que nos diga el convenio colectivo para los contratos de formación en alternancia. Cierto es, como ocurre con otras muchas cuestiones incluidas en la reforma laboral, en todos los ámbitos, que todavía los convenios colectivos no han regulado esta cuestión. De hecho, nosotros ahora mismo desde el despacho estamos negociando varios convenios de ámbito sectorial en los que ya por la parte sindical y por la parte empresarial se están tratando de desarrollar estas cuestiones. Lo que nos dice es, oiga, retribución de estos alumnos. Primero, la que nos diga el convenio colectivo para los alumnos de formación en alternancia. Pero, ¿qué ocurre si, como estamos diciendo, todavía no lo regula? Pues ahí nos da el límite. El primer año, la retribución no podrá ser inferior al 60% de la retribución del grupo o nivel salarial del puesto que haga ese alumno. Es decir, si es un nivel 5, pues se cogerá, iremos al convenio, veremos nivel 5 y el 65% de esa retribución será el mínimo y el 80, y el 75% durante el segundo año. Ojo, porque también hay un límite muy importante. En ningún caso va a poder ser inferior al importe del salario mínimo interprofesional. Pocos convenios o pocos niveles salariales, el 65% de un nivel salarial va a estar por encima del salario mínimo. Teniendo en cuenta, además, cómo se ha ido incrementando el salario mínimo en los últimos meses y años, estamos hablando de que la retribución de estas personas pues es un coste a tener en cuenta. Cierto es que, en tanto, la jornada es un porcentaje de la jornada máxima, obviamente la retribución también tiene que ir en proporción, es decir, si es un 65%, será un 65% el salario mínimo interprofesional. Pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Y además se contiene una serie de prohibiciones, que es que este tipo de trabajadores no van a poder realizar horas complementarias, ni extraordinarias, ni trabajo nocturno, ni trabajo a turnos. En el caso de las dos primeras cuestiones, horas complementarias y horas extraordinarias, la limitación es total y absoluta. En ningún caso se van a poder llevar a cabo. Sí que dice, en el caso del contrato de formación en alternancia,
que excepcionalmente sí que van a poder realizar trabajo a turnos y trabajo nocturno cuando esto sea necesario para el desarrollo de las actividades formativas necesarias. Es decir, cuando haya competencias o habilidades que necesariamente pues, tengan que aprender durante el turno de noche o trabajando a turnos, dada la naturaleza de su puesto, ahí sí que excepcionalmente se va a poder llevar a cabo ese trabajo a turnos o en horario nocturno, ¿vale? Voy a pasar un segundo al segundo tipo de contrato formativo. No tiene tanto que ver ya con la FP dual, pero sí que puede tener ciertas implicaciones, y luego hacemos un pequeño comentario sobre las cuestiones comunes a ambos tipos de contratos, ¿vale? Digamos, el contrato de formación en alternancia para el durante la actividad formativa del trabajador, y qué pasa cuando terminamos o el alumno termina su formación y queremos incorporarle. Aquí lo que se hace es modificar la regulación del anterior, que era el contrato en prácticas, que todos conocíamos, y lo sustituimos por un nuevo tipo de contrato, que es el contrato para la obtención de la práctica profesional. ¿Con quién se va a poder suscribir este tipo de contrato? Pues con quienes ya estén en posesión de un título de grado medio superior, un título universitario, un máster o un certificado de formación profesional del Servicio Público de Empleo. Nuevamente, en este caso no va a existir límite de edad. ¿Con quién lo vamos a poder hacer? Pues con cualquiera que esté en posesión de este título, siempre y cuando el contrato se concierte durante los 3 años siguientes a que haya obtenido el título, ¿vale? En cualquier caso, estos 3 años son ampliables a 5 años en el caso de trabajadores que presenten algún tipo de discapacidad. ¿No va a poder concertarse? ¿Con quién? Con quien ya haya realizado actividad formativa en la empresa por un tiempo superior a 3 meses en la misma actividad. Esto es importante porque, claro, si hemos tenido un trabajador con un contrato de formación en alternancia durante más de 3 meses, no vamos a poder hacer un contrato para la obtención de la práctica profesional si se refiere a la misma actividad, ¿vale? Y con el mismo título. Aquí sí, a diferencia de lo que ocurría con el contrato de formación en alternancia, se va a poder establecer un periodo de prueba que no va a ser, que en ningún caso va a poder exceder de un mes. Otros requisitos. Es importante que hay una correlación entre el puesto de trabajo que va a desarrollar esta persona y el título por el cual hemos contratado, ¿no? Es decir, tiene que haber cierta correspondencia en el nivel de formación y del puesto de trabajo. Además, hay que elaborar un plan formativo individual, que lo debe elaborar la empresa, en el que hay que desarrollar cuál va a ser el contenido de la práctica profesional que va a hacer y quién va a ser el tutor o tutora que va a tutorizar al trabajador. Además, al finalizar el contrato en prácticas, será necesario, o el trabajador tendrá derecho a que se le certifique el contenido de la práctica realizada en la empresa. En cuanto a la duración, se reduce desde los 2 años que tenía el contrato anterior de trabajo en prácticas normal hasta un máximo de 1 año, ¿vale? Mínimo 6 meses, máximo 1 año. Nuevamente, aquí la ley se vuelve a remitir a los convenios colectivos de ámbito sectorial, estatal o autonómico, y nos dice, oye, los contratos son 6 meses como mínimo, máximo 1 año, salvo que el convenio colectivo limite dentro de ese margen la duración. De momento, yo creo que prácticamente ninguno de los convenios colectivos regula uno esta cuestión, porque digamos que la negociación colectiva está ahora mismo también en otras batallas, ¿no? con tema de subida salarial a raíz de los incrementos del IPC y sobre todo para adaptar esos convenios a los contratos temporales, pero que sepamos que aquí también tienen margen de actuación los convenios colectivos. Y ninguna persona va a poder ser contratada en la misma o distinta empresa por tiempo superior a los máximos previstos, aunque se trate de distinta titulación o certificado de profesionalidad. En materia de retribución, la retribución en este caso va a ser la que corresponda según el convenio colectivo para este tipo de contratos, igual que antes. Es decir, si el convenio colectivo nos dice para los contratos en práctica la formación de los trabajadores será X, esa va a ser. En caso de que no prevea ninguna
retribución específica de tipo de contratos, vamos a tener que aplicar la que corresponda al nivel salarial o profesional del puesto que esté desarrollando esta persona. Si es un nivel 5, pues un nivel 5. Si es un nivel 3, pues un nivel 3. Y en ningún caso va a poder ser inferior a la retribución del contrato de formación en alternancia que hemos visto antes, ni tampoco al salario mínimo interprofesional. ¿Vale? Estas son un poco las cuestiones más específicas de cada uno de los tipos de contratos formativos, que tienen además una serie de cuestiones comunes. Va a ser necesario dar de alta a los trabajadores y cotizar por ellos. Aquí normalmente, mira, esta mañana leía una noticia que, porque la semana pasada se estuvo analizando esto en el Consejo de Ministros, y hablaban de que los contratos formativos van a tener una bonificación de hasta el 90% en las cotizaciones. A día de hoy, lo que tenemos es lo que publicó la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2022, que son una serie de cuotas fijas que hay que ingresar por cada uno de los contratos que ahora os enseñaré. En cualquier caso, los trabajadores que tengan un contrato formativo van a tener cubiertas todas las contingencias protegibles por parte de la Seguridad Social, incluido desempleo y fogasa. No se van a poder realizar horas extraordinarias en ninguno de los supuestos. Hay que tener en cuenta que algunas situaciones van a interrumpir la duración del contrato, es decir, que se va a parar el contrato cuando se dé, por ejemplo, una incapacidad temporal o una suspensión del contrato por nacimiento, riesgo de embarazo, riesgo durante la lactancia o por violencia de género, de tal manera que se hace un paréntesis dentro de la duración del contrato y se reanuda una vez desaparecen esas circunstancias. Es importante que los contratos formativos van a tener que hacerse y realizarse siempre por escrito, y tiene que incluir tanto el plan formativo como las actividades de tutoría, es decir, cómo se va a desarrollar esa tutoría. Igualmente, los límites de edad, que hemos visto que en algún caso, por ejemplo, en los certificados de profesionalidad del SEPE están limitados a 30 años, no van a aplicar los límites de edad y duración a las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Y, como decía, la negociación colectiva, es decir, los convenios colectivos, van a poder determinar qué puestos, grupos y niveles pueden cubrirse con este tipo de contratos. Una limitación importante o una cuestión que hay que tener en cuenta, porque además se puso muy, muy de manifiesto y muchos, en mi caso, muchos de los clientes que llamaban al despacho lo preguntaban con motivo de la pandemia, es: oye, yo tengo gente en ERTE, ¿puedo traer a gente en prácticas? ¿Puedo traer, incluso no ya gente en práctica, sino becarios? Pues ahora la ley nos dice que, no lo prohíbe expresamente, pero lo que nos dice es: no va a poder contratarse a gente mediante contratos formativos para sustituir a trabajadores que estén afectados por medidas colectivas. Eso es lógico, pero bueno, todo está inventado y a todo el mundo se le ocurren muchas ideas, ¿no? Pero obviamente, si tú tienes un trabajador propio, suspendido o afectado a una medida de regulación colectiva, no tiene sentido que contrates a un trabajador en prácticas para sustituirle. Por una cuestión en principio puramente económica, pero no es posible. Hay que tener en cuenta además que si después del contrato formativo el trabajador se queda con nosotros y le hacemos un contrato laboral ordinario, del tipo que sea, indefinido o temporal, en las circunstancias de la empresa, ya no se va a poder fijar un nuevo periodo de prueba. Se entiende que si ya está con nosotros 6 meses o un año, no, si se queda es porque vale, ya no necesitamos periodo de prueba. Y además hay que tener en cuenta que se le va a computar la antigüedad también, ¿vale? Afectos indemnizatorios o afectos de promoción profesional. Esto es importante porque además todos los contratos, aquellos contratos que estén en fraude de ley, es decir, que incumplan cualquiera de los requisitos establecidos legalmente, automáticamente, en caso de una inspección o en caso de reclamación del propio trabajador, se van a convertir en un contrato indefinido ordinario. Que hay que tener mucho cuidado. Esto es similar a lo que ocurre con los contratos temporales normales. Un contrato temporal suscrito en fraude de ley, porque falta de causa o por concatenación de contratos o por lo que sea, se van a convertir en indefinidos. Aquí ocurre lo mismo, ¿vale? Importante igualmente que la empresa informe a su comité de empresa, a sus delegadores de personal, de los acuerdos de cooperación educativa o formativa que tenga suscrito. Y una cuestión muy importante porque, no sé si hice referencia antes, hay determinados límites a la hora de suscribir este tipo de contratos, es decir, no se van a poder suscribir con quienes ya hayan hecho o tenido un contrato
formativo en la misma actividad y del mismo nivel en otra empresa. Una empresa puede decir, ¿y cómo sé yo si este señor ha estado o no ha estado en otro sitio, ¿no? En este caso, la ley prevé que se pueda solicitar al Servicio Público de Empleo una certificación sobre si esta persona a la que va a contratar ha estado o no ha estado ya contratada bajo un contrato formativo en otra empresa. Esta solicitud, esta información, es liberatoria para la empresa, es decir, si yo la pido y no me la dan, luego no me pueden decir que he incumplido el requisito. Pero bueno, que sepamos que está este mecanismo ahí, porque es importante solicitar antes la certificación, ¿no? Y ya simplemente para terminar, lo que son las novedades introducidas por la reforma laboral, un poco lo que os decía en materia de cotización a la Seguridad Social. Se cubren todas las contingencias posibles y lo que nos dice la ley es que va a ser, a principios de año, se va a determinar cuáles son los importes que hay que ingresar por cada uno de estos trabajadores, ¿no? En principio es una cuota fija que, como podéis ver ahí, pues irá variando cada año, al margen de las bonificaciones prometidas, que ya veremos cuándo llegan y cómo llegan, ¿no? Estas son las novedades que nos ha introducido la reforma laboral. Bueno, simplemente que creo que no lo dije al principio, esto entró en vigor el 31 de marzo, para dejarnos, entiendo, tiempo de cara al nuevo curso que va a comenzar. Todos los contratos que hicimos antes de la entrada en vigor, antes del 31 de marzo, se rigen por la normativa anterior y en principio ahí nada ha cambiado, ¿vale? Estas son las novedades que ha introducido la reforma laboral en materia de contratación formativa. La reforma laboral ya anunciaba también que se iba a crear lo que llaman el Estatuto del Becario. A día de hoy todavía no sabemos ni qué es, ni qué va a ser, ni qué va a tener, ni qué va a regular. Es una de tantas cosas que se anuncian que acabará viendo la luz y ya veremos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto lo único que ha modificado son los contratos laborales formativos. Pero como todos sabemos, hay otra serie de prácticas, como pueden ser los llamados becarios, ¿no? Que funcionan no con un contrato laboral, sino con un contrato o con un convenio de colaboración, con una entidad formativa, con un instituto, con un centro de formación profesional, incluso con una universidad, que no están afectados por esto, en tanto no sean contratos laborales. Sobre ese tipo de convenios de colaboración no ha habido ninguna novedad, siguen funcionando igual. En la medida en que se pueda establecer una beca o una ayuda o una compensación para el alumno que va a prestar servicios, pues seguirá siendo necesario dar el alta en Seguridad Social, al menos formalmente, como se hacía hasta ahora, y se seguirá regulando igual. Seguramente sea una de las cuestiones, bueno, seguramente no, debería ser unas cuestiones que se aborden en el famoso Estatuto del Becario, pero hasta que no nos cuenten algo más de lo que va a contener ese Estatuto del Becario, debemos seguirnos regulando por lo mismo que hasta ahora, es decir, no hay ningún cambio, ¿vale? Y estas son un poco las novedades que desde el punto de vista jurídico y legal nos ha traído la reforma. La verdad que, como todo en esta reforma, iremos viendo con la práctica y con el paso del tiempo y a base de errores y aciertos qué es lo que podemos y no podemos hacer, ¿no? Así que, bueno, pues nada, yo agradezco vuestra atención y cualquier cuestión, pues a vuestra disposición. Muchas gracias, Daniel, por tu intervención. Pasamos a celebrar la mesa redonda, que tiene el título de ¿Cómo afecta a las empresas la nueva ley orgánica de formación profesional?, a la que contamos con la participación de María Robles, que es secretaria general y directora de la Cámara de Comercio de Valladolid, a Alberto Pascual, que es consejero delegado del Grupo Kerbes y socio de Vitartis, que es el clúster agroalimentario, como muy bien conocéis, y a Ana Núñez, que es directora del clúster de automoción de Castilla y León, Facil. Así que si por favor pasáis a las sillas. Bueno, Ana, voy a empezar contigo. Ayer fue de actualidad, celebrasteis la asamblea anual del clúster de la automoción. Como sabéis, la automoción en Castilla y León es uno de los sectores más importantes, tal vez el más importante. El clúster está formado en torno a unas 80 empresas, tanto constructores como empresa auxiliar.
Y me gustaría saber si el tema de la formación profesional salió ayer entre todos los temas que tratasteis, que fueron muchos. Entonces, es un tema que preocupa al sector de la automoción, que se analizó ayer. Cuéntanos un poco, Ana. Bueno, pues en primer lugar, antes de comenzar, yo quería dar las gracias tanto a la Fundación Empresa Familiar como a Castilla y León Económica por invitarnos a formar parte de esta mesa. Yo creo que, como bien dices, es importante cuando se está hablando de formación de expertos el tener en cuenta que el sector de automoción significa uno de los pilares fundamentales de la economía de Castilla y León, y en ese sentido estamos agradecidos. Como bien dices, ayer tuvimos la reunión anual, la asamblea y reunión anual de socios de FACIL, y el tema específicamente de la formación salió sobre la mesa porque teniendo en cuenta la dificultad que están sufriendo todos los sectores y en particular el sector de automoción en un contexto de mucha volatilidad e incertidumbre, una de las cuestiones que se planteaban, que eran tanto los retos como las oportunidades, salió un elemento común que era precisamente el tema del talento, es decir, como gran oportunidad dentro de este escenario incierto y en estos momentos con un horizonte que no está muy claro en cuanto a cuál va a ser la situación en general, económica, industrial, no exclusiva del sector de automoción, tratando de buscar dónde estaban las oportunidades, la oportunidad estaba precisamente en la innovación, y para la innovación es necesario el talento y generar talento, atraer talento y sobre todo conservar talento, ¿no? Y bueno, pues la formación es uno de los pilares básicos y la especialización también. En cuanto a los retos, salía también precisamente, bueno, pues que seguía existiendo un desfase significativo entre lo que se está ofertando desde los sistemas educativos con las necesidades de las empresas, ¿no? Y dentro de esas dificultades, bueno, pues ya las empresas comenzaban a plantear que había determinados perfiles profesionales que no se estaban cubriendo y que van a ser muy difíciles de cubrir, y eso podría ser un inconveniente precisamente a la hora de abordar los grandes retos que van a deparar en el corto y en el medio plazo las nuevas necesidades y las nuevas exigencias del mercado. Alberto, con la nueva ley, ¿qué problemática tienen las empresas para acoger a los alumnos? Agustín, hemos dicho, antes decía, el papel lo soporta todo, claro, tanto que lo soporta, y otra cosa es ya la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué problemática tienen las empresas para acogerlos? Bueno, pues buenos días a todos también, muchas gracias por la invitación y bueno, y acordaros también del clúster de Vitartis, uno de los también representantes de un pilar básico en nuestra economía en Castilla y León. Mira, más que ver los problemas que podemos tener las empresas a la hora de incorporar alumnos en formación profesional, a mí me gustaría verlo como un reto, un gran reto que tenemos las empresas, pero las empresas y la administración también, a la hora de incorporar estos alumnos. Y es que vamos a tener los alumnos mucho más tiempo, como decía Agustín, mucho más tiempo dentro de nuestras empresas. Y bueno, pasamos de 380 horas que tenemos actualmente a mínimo 500, 600, 700 horas, como comentabas. Ahí, pues yo creo que tenemos que plantearnos tres preguntas para empezar a hablar de todo esto, y que yo creo que son de bases. Lo primero es si todas las empresas estamos preparadas para acoger a estos alumnos durante tanto tiempo, si tenemos tanto los contenidos como los itinerarios para mantenerlos y mantener ese wow o esa atracción sobre el alumno para que no se le haga larga la estancia en la empresa, porque también tenemos, y eso va con la segunda pregunta, ¿están los alumnos también preparados para estar tanto tiempo en la empresa? Porque sí que hay que modificar toda esa parte de contenidos y de formación y de estancia en la empresa, porque los alumnos al final están viendo que, bueno, una vez que pasa un cierto intervalo de tiempo, y ahí lo decimos con la experiencia propia, que estamos con un certificado, con un ciclo de grado medio en modalidad extendida, son 7 meses en la empresa, bueno, pues los alumnos ya empiezan a sentir, pues yo ya
estoy como si estuviera caído en la rutina del trabajo, no tengo todos los derechos adquiridos y bueno, ahí tenemos que jugar con la realidad de los alumnos que directamente pues es que siguen en su casa, siguen dependiendo de sus padres, no necesitan trabajar, quieren formarse y tenemos que mantener esa expectativa. Y por último también ver o plantearnos si también los centros de formación están preparados, porque necesitamos esa interrelación, necesitamos encajar perfectamente las empresas con los centros para que todo esto son preguntas que planteo, pero desde el punto de vista constructivo, o sea, estamos ante una oportunidad muy buena que nos presenta la ley para adaptarnos a todos estos cambios tan continuos y tan acelerados que tenemos actualmente en nuestro ecosistema. Pero yo sí que hago un llamamiento tanto a asociaciones como a administración a, bueno, tenemos que empezar con la base y construir los cimientos firmes. Muy bien. María, las empresas que están en la Cámara de Comercio, ¿qué echan en falta cuando incorporan a esos alumnos? ¿Actitud? ¿Tener una mayor cualificación, más competencias? ¿Qué os transmiten, ¿no? ¿Qué echan en falta a los alumnos que llegan a las empresas? Bueno, muy buenos días a todos. Agradecer también a Fundación Empresa Familiar de Castilla y León y a Castilla y León Económica por organizar estas jornadas y también invitar a la Cámara de Comercio de Valladolid a participar. Desde el Departamento de Empleo, cuando nos llaman las empresas y preguntan por algún tipo de perfil o algún tipo de alumno que quieren incorporar, al final, además de esa formación que tengan, en función del perfil que estén requiriendo, lo que nos trasladan es que quieren un chico majo, ¿no? Un chico majo o una chica maja, pues alguien que funcione, porque al final tú estás haciendo una inversión en talento súper importante que quieres que se quede en la empresa, ¿no? Entonces, bueno, nos costaba definir cuáles son esas competencias que definen qué es majo. Cada uno te decía unas cosas. Y bueno, hicimos un estudio, una encuesta a 100 empresas en colaboración con la Consejería de Educación y CaixaBank Dualiza para saber cuáles eran esas competencias que definían ese chico majo, maja que nos pedían las empresas, ¿no? Y al final, bueno, pues esas competencias que se pusieron de manifiesto son básicamente la adaptación al cambio, la resolución de conflictos, la comunicación, la flexibilidad y la proactividad principalmente. En base un poco a estas competencias, pues se definió un programa formativo de soft skills y se han formado ahora mismo a 583 alumnos durante 2 años en FP Dual. Pero bueno, en base sobre todo a las competencias, pues yo diría que son esas las que se ponen de manifiesto. Muy bien. Casi que puede hacer esa encuesta también, que entiendes por majo el mundo de las parejas. Oye, me parece interesante que encima hagáis encuestas y es casi hasta científico, ¿no? Concepto majo es muy relativo. Ana, esto con un tema que a mí me parece muy interesante y es las nuevas doctrinas, las nuevas cualificaciones, los nuevos puestos de trabajo que se van a crear y que se están creando a medio plazo. Recuerdo la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar en un acto con el presidente de Iveco, con Ángel Rodríguez Lagunilla, y bueno, entre otros temas hablamos de esto y nos comentaba, claro, es que hay muchos alumnos de FP que están ahora estudiando el motor de combustión y eso dentro de 3-5 años ya casi ni se va a ver, ahora van a ser otro tipo de motores. Entonces, bueno, ¿cuáles son un poco las doctrinas y los empleos que más futuro van a tener dentro de vuestro sector, de vuestras compañías? Bueno, nosotros hicimos en su momento pues una petición específica a nuestras empresas de que nos planteasen cuáles eran un poco las necesidades en el ámbito de la formación profesional, donde ellos no veían que estaban cubiertos realmente o competencias o algún tipo de titulación, ¿no? Digamos que hay una serie de puestos específicos o de formaciones específicas que se pueden corresponder con títulos que, aunque estén llegando, que es por las que me preguntas, las del futuro, yo no quiero dejar de plantearlas porque empiezan a ser endémicas, por lo menos en nuestro sector. Es decir, siguen faltando profesionales formados en algunas competencias y en algunas formaciones que las llevamos repitiendo hace años, ¿no? Es decir, siguen faltando especialistas en automatización y robótica, siguen faltando asiente los afectados, ¿no?
siguen faltando profesionales formados, por ejemplo, matriceros moldistas, siguen faltando especialistas en el tema de plásticos, siguen faltando profesionales en el ámbito de mecanizado. Y después hay otra serie también de formaciones que también se echan en falta y que no están necesariamente vinculadas a esos nuevos puestos, nuevas cualificaciones, nuevas tecnologías. Por ejemplo, faltan formaciones específicas en el ámbito de calidad. Nos comentaban empresas que cuando tienen que incorporar a alguien para los departamentos de calidad, los tienen que formar directamente y que esa formación a lo mejor son 2 años, ¿no? En cuanto a lo que pueden ser los nuevos puestos, pues más que los nuevos puestos, que los hay, y ya las empresas, y en la reunión de ayer lo manifestaron, empiezan a tener necesidades de profesionales especializados en IT, en nuevas tecnologías, porque sobre todo con el avance de la digitalización, que es horizontal a todas las empresas, hacen falta especialistas. También comentas que faltan formaciones relacionadas, y es cierto, pues con lo que van a ser nuevas motorizaciones, nuevas formas de movilidad, que no hay una formación que se haya adaptado específicamente. Empieza a aparecer también una serie de competencias horizontales y que se tienen que extender a todo tipo de puestos prácticamente, que es que la gente que trabaja en cualquier tipo de puesto de operario o de cadena de producción va a tener que tener competencias digitales. Y tiene que tener conocimientos digitales. Ya no sirve que alguien prepare a alguien en mantenimiento para lo que es un tipo de maquinario de infraestructura tradicional, pues porque probablemente la máquina tendrá tornillos, pero sobre todo lo que va a tener son componentes electrónicos. Entonces, hacen falta prácticamente en todos los puestos que se dé una formación específica en ese tipo de competencias que tienen que ver con la parte digital y tecnológica. Muy bien, Alberto, y en el sector vuestro, en el sector alimentario. Coincido completamente contigo porque son competencias transversales. Muchas de ellas son comunes a todos los sectores productivos. Pero yo, aparte, rompería una lanza más a favor de la empresa y hablaría del compromiso adquirido por el alumno cuando entra en un modelo de formación dual, y que se perciba de verdad la inversión y el esfuerzo que hace esa empresa. Esa empresa, cuando el alumno decide, bueno, pues que ha cumplido una fase de su formación y que quiere ir por otros derroteros, bueno, no lo tenía claro, la empresa se queda desamparada. Y en ese caso la empresa ha hecho una inversión muy fuerte, que si no tiene un retorno después en la consecución de, bueno, pues de ese talento que ha estado también promoviendo, pues se produce la no retroalimentación del sistema, y es cuando todo, bueno, pues cuando todo falla. O sea, una empresa involucrada con el centro y con los alumnos, si de verdad tiene un resultado después, bueno, pues todo ayuda, lógicamente. Y esto yo creo que es algo que hay que trabajar mucho, pero desde tempranas edades, no ya irnos a la orientación en cuarto de la ESO, no, tenemos que hacerlo antes, y tenemos que trabajar. Igual que la formación dual y la nueva ley va con piezas y Lego que va formándose, bueno, yo creo que también tenemos que ir trabajando desde tempranas edades para conseguir luego también un retorno en la empresa que retroalimente el sistema. Sí, María, las empresas de la Cámara de Comercio de Valladolid ven esta descompensación entre la demanda del mercado laboral y la oferta formativa que se da en los centros de FP. Totalmente, quiero decir, más allá de también los perfiles que se han puesto aquí de manifiesto, pues vemos que se demandan, hay muchos perfiles en el canal Horeca, ayudantes de cocina, jefes de cocina, todo el tema de la construcción. Nos trasladaban el otro día también en el tema de energías renovables, ¿no? Que entre las propias empresas muchas veces, pues los soldadores y los profesionales de mantenimiento, pues se los estaban quitando porque no había. Más allá de eso, a mí me parece también fundamental pues conocer también de el tejido que tiene la
la provincia en cuanto a empresas, ¿no? Porque al final estamos hablando muchas veces de que de 37.000 empresas que hay en, y yo hablo por la parte de Valladolid, pero hay representantes aquí también de Ávila y de Segovia, que de 37.000 empresas que hay en la provincia estamos hablando de que más de 33.000 tienen menos de 50 trabajadores. Entonces, bueno, pues es impresionante el reto, porque estamos hablando de que son pymes y que son pymes pequeñas y que para poner en marcha esto pues hace falta impulsarlo, acercarles, contarles las bondades, como apuntaba un poco Agustín, pues no sé, trabajar en esa figura del tutor mancomunado, si resulta o no, pero sí es, y lo pongo de manifiesto en esta mesa, porque creo que es importante tener en cuenta que gran parte de esas empresas son pymes y bueno, en el caso de Valladolid 33.000 de menos de 50 trabajadores, entonces que pensemos también en quién es ese receptor de cara a poner en marcha esto. Sí, Ana, estamos en una región, una comunidad autónoma donde el 97% del tejido empresarial son pymes. En vuestro sector tenéis grandísimas compañías multinacionales, algunas líderes en su área, pero luego también tenéis muchas pymes, ¿no? Los retos a la hora de afrontar la formación profesional dual son totalmente diferentes. ¿Desde el clúster estáis agrupando a las pymes para que puedan acceder a estos alumnos? Porque ya son temas totalmente diferentes lo que es una pyme a lo que son las grandes compañías que tenéis en el clúster. Bueno, desde el clúster estábamos un poco esperando a ver cómo evolucionaba la nueva ley de formación profesional, porque sí que planteaba muchísimas incógnitas, no solamente para las pymes, sino para las grandes empresas. Bueno, la sesión de hoy yo he echado en falta a la inspección de trabajo, que me consta que lo habéis intentado. Hubiera sido muy interesante tener aquí a la inspección de trabajo, a ver cómo se manifestaba en cuanto a todo esto que se ha planteado hoy. Querría llamar la atención que sobre la formación profesional, para que todos la pudiéramos entender, ha hecho falta que el director general de formación profesional haga una labor pedagógica, que siempre la hace y nosotros estamos tremendamente agradecidos de explicarlo. Se ha tenido que traer una matrioska, lo cual significa la complejidad que cada vez es mayor, la complejidad para una empresa para entender cómo funciona, y ha sido necesario que venga un experto de Garrigues, que me ha encantado también tu presentación, para ponernos sobre la mesa el cuidado que tienen que tener las empresas, que se ha utilizado la palabra cuidado, ser precavidos, es decir, y esto no afecta solo a las pequeñas empresas, sino que también afecta a las grandes. Quisiera llamar la atención sobre una cuestión importante que afecta fundamentalmente a las grandes, y luego me gustaría poner también énfasis sobre las que puede afectar a las pymes. Para las grandes empresas, el hecho de tener que realizar un contrato con cotización a la seguridad social implica necesariamente que a ellos les va a figurar un incremento de plantilla, y muchas multinacionales no pueden incrementar la plantilla, porque eso es una decisión que se toma desde central. Tú no le puedes explicar a tu central que es que tú, para formar ahora mismo con el actual sistema en formación profesional al experto que necesitas, vas a tener que incrementar tu plantilla, ¿vale? En cuanto al tema también de las grandes empresas, que en el sector de automoción, por desgracia, estamos en un momento en el que la fluctuación de la demanda requiere medidas de flexibilidad, que en muchos casos son los ERTEs. Bueno, pues Daniel lo ha explicado perfectamente, ¿no? Hay una especie de ambigüedad en cuanto a qué pasa si una empresa está en ERTE, que en nuestro sector en estos momentos son muchas, qué pasa si incorpora a un alumno con la nueva ley de formación profesional, eso de que no podría ocupar el puesto que está desarrollando una persona en ERTE, entonces cómo se forma, o sea, dónde lo pones, dónde lo colocas para formarlo, ¿no? La empresa siempre está bajo la sospecha permanente, y así aparece en la nueva ley, que está tratando de utilizar a gente formada para cubrir puestos, pagarles menos, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a la parte de las pymes, la problemática es un poquito distinta, ¿vale? En ese sentido, ellos pueden tener más flexibilidad para incorporar a gente, porque muchas veces la decisión está centralizada, para incorporar a una persona con un contrato de trabajo, pero luego se plantea otra cuestión que yo creo que es muy importante a tener en cuenta, y es que con la nueva ley de formación profesional, dijo Agustín, utilizó la palabra, las empresas son protagonistas, pero son protagonistas en responsabilidad, en dedicación de horas y en el coste. O sea, habría que calcular qué significa la nueva ley de formación profesional en términos de coste para una empresa, es decir,
tiene que dedicar un tutor, tiene que acoger a un alumno un montón de horas, y significa que se le está desplazando en un porcentaje que puede llegar a ser de hasta el 30-35% el coste de la formación de un alumno, ¿vale? Entonces, las empresas en estos momentos, pues nosotros hicimos una sesión y las empresas, sinceramente, ahora mismo están un poco expectantes para ver cómo evoluciona, sobre todo, cómo respira la inspección de trabajo en cuanto a esta novedad. Y digamos que siempre han sido y se va a seguir pensando que la formación profesional es una de las herramientas y de los instrumentos más eficaces para identificar y para formar a los perfiles técnicos, pero a mí me gustaría esperar a ver un poco qué acogida tiene ese mayor número de horas y esa mayor dedicación y exigencia que van a tener las empresas para poder incorporar a los alumnos en la formación práctica. Muy bien, Alberto, ¿compartes ese análisis? Es decir, que esta ley pone el foco en la empresa, pero con mayor responsabilidades, mayores obligaciones, y que a cambio los beneficios quedan un poco al albur, y luego, bueno, efectivamente está luego cuál es la labor que luego que tendrá la inspección de trabajo a la hora de interpretar la ley, que la ley se puede interpretar de muchas maneras. Entonces, Alberto, un poco, ¿cuál es tu visión? A ver, pues yo no puedo estar más de acuerdo con mis dos compañeras de mesa, empezando con la realidad de nuestro tejido empresarial, las micropymes y las pymes. Nosotros también, y lo pongo como ejemplo, ya comenzamos con nuestro proyecto de agropecuario, una asociación para buscar, no teníamos plazas suficientes para generar ese ciclo de grado medio con la consejería, y generó FEPERCIL y también dentro de Vitartis para un poco dar respuesta a intentar guiar a todas esas pequeñas empresas que las tenemos distribuidas a lo largo de muchísimos kilómetros cuadrados, como bien ha dicho Agustín, y que llevan muchas complicaciones a la hora de colaborar con los centros de formación y demás. Yo creo que esa labor del asociacionismo y esa labor de los tutores mancomunados es bastante importante. Y por otro lado, lógicamente, el coste que tiene para la empresa, por muchos tutores mancomunados que tengamos y por muchas asociaciones que se involucren, al final el coste de una empresa es importante a la hora de recursos económicos y recursos también de personal, que últimamente pues escasea el personal cualificado, y tenemos que destinar ese personal hacia la formación. Yo creo que las oportunidades, como he dicho antes, son muy importantes. Yo desde mi experiencia y gracias a estos proyectos he podido conocer muchos centros de formación profesional, tanto dentro como fuera de la comunidad. Son una caja de sorpresas, es tremendo la potencialidad que tenemos. Pero también me da pena que eso no termina de llegar a la sociedad y no termina de llegar a las empresas, no se conocen. Creo que tenemos que generar, y eso ahí es donde la administración también tiene que dar el do de pecho, a la hora de generar esos lugares de encuentro, a la hora de generar, pues no sé, esas jornadas. Ese es un trabajo porque al final es vis-a-vis, si las dos partes se retroalimentan es como podemos sacar esto adelante. Pero bueno, yo creo que ahí la administración, a la hora de poner ese orden y empezar a construir este modelo, pues tiene muchísimo que decir. Sí, María, las empresas de la Cámara de Comercio de Valladolid tienen también ese problema, tienen miedo a aplicar este modelo por las obligaciones que conllevan, les compensa. Y luego no sé si tenéis algún dato de inserción laboral de los alumnos de FP Dual. Pues esa es una de las cosas que veníamos a esta mesa también, yo creo, a pedir como mejoras, ¿no? Que es verdad que con la relación con los centros de trabajo es muy fluida, es muy buena. Tenemos las cámaras de comercio trabajan con el programa Cicerón y Cicerón Dual, pero sí que es cierto que al final la realidad muchas veces es que nos cuesta, que llamamos a los centros de formación y porque cambian las personas o cambian los tutores o cambian las personas que están a cargo de los programas, pues nos cuesta muchas veces identificar, de la misma manera que nos llaman los centros reclamando empresas, ¿no? Entonces sí que vemos esa
esa necesidad de bueno, pues trabajar de alguna forma en estas jornadas que decía Alberto, o en generar reuniones o poder compartir esos datos de inserción o de captación, ¿no? Porque si no es difícil. O sea, la realidad es que nos encontramos en el día a día, pues que muchas veces tienes que actualizar la base de datos y pierdes en eso muchísimo más tiempo que lo que en realidad es importante, ¿no? Que al final es llevar al alumno a la empresa. Muy bien. Agustín, ¿hay datos de inserción laboral de alumnos? Pues es que es un porcentaje muy, muy elevado. Bueno, para no irnos de tiempo con la jornada, pasamos al turno de preguntas, tanto a los compañeros de la mesa como a Daniel o como a Agustín, que está aquí. Si no sé si queréis hacer alguna pregunta. No tenéis ninguna pregunta. Sí, ahí. Bueno. La garganta, lo único. Bueno, lo primero, Alberto, felicitarte. Bueno, nuevamente, de verdad que has reunido un elenco importante de personas que nos han dado muestra, no solo del conocimiento que tienen de la formación profesional a lo largo del desarrollo de la jornada, sino de la inquietud que tienen interior para que esto funcione. Por tanto, pues enhorabuena otra vez, Alberto, porque creo que has dado en el clavo. Yo quería hacerle una reflexión a Agustín. Hola, Agustín. Y ver si hay alguna posibilidad. Esta nueva ley, la verdad es que da un salto enorme en la formación profesional. Hemos venido todos estos últimos años en un nivel, yo diría, que rasante, sin grandes cambios y demás, haciendo aquellas cosas que cada comunidad autónoma podía, aquí muy bien, la parte de la dual, yo creo que Agustín se ha implicado bastante con hacerlo y las empresas, pero el salto que da es verdaderamente vertical. Si se pone en unas cotas y en unos niveles, pues que son muy atractivos en cuanto a, como decía él, en el papel, pero son difíciles, como han mostrado también ellos, a la hora de alcanzarlos. Yo no sé, Agustín, si sabes, si esta era la pregunta que quería comentarte, porque está bien la ley, lógicamente, bueno, es una ley amplísima, tú lo has comentado muy bien, pero ¿sabes cómo está el desarrollo? Porque, claro, contempla que en los 6 siguientes meses a su publicación, que se publicó el 1 de abril, en los siguientes 6 meses, que significa finales de septiembre,
tienen que estar desarrolladas bastantes de las cosas que la ley deja pues un poco a puertas. Yo no sé si sabes si están ya trabajando ese tema, si ya os han presentado alguna cosa a los directores generales, cómo está esa cuestión. Eso por parte de Agustín. Y a los de la mesa, sí que quería decirles que la ley contempla, y eso Agustín lo sabe mejor que yo, contempla la posibilidad de flexibilizar los módulos y la formación de los alumnos de cara a que, en función del tipo de empresa que exista alrededor del centro educativo o en la zona de influencia, lo dice algo así, Agustín quizá lo sepa mejor que yo, pero sí que permite la posibilidad de flexibilizar la formación del alumnado para ajustarle más en la línea en que decía Ana, que de ajustarle un poco más a lo que las empresas necesitan. Es decir, y ahí sí que las empresas tienen que hacer un esfuerzo para también transmitir a la dirección general o a quienes tengan competencia en ese momento, para poder flexibilizar los módulos y acercarles al know-how de las empresas. Bueno, este es un tema que también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que no todo es mal, sino que, bueno, pues hay eso que no se contemplaba antes, porque eso, los módulos eran fijos. Ahora se dice que se flexibilizará dentro de unos límites, porque claro, tienen que conseguir el título. Y si no se consigue el título, o si no dan lo que tienen que dar, no pueden conseguir el título. Pero bueno, en esa línea va. Muchas gracias. Muy bien, Agustín, el desarrollo de la ley, entonces, ¿cómo está? El desarrollo de la ley está contemplado en las disposiciones transitorias y adicionales. No sabemos nada de la parte de... Sí que, evidentemente, todo el régimen general depende del desarrollo que se haga a través del Real Decreto correspondiente. A día de hoy no nos han presentado todavía ningún borrador de ese Real Decreto. Dicen que están trabajando en ese desarrollo, pero no conocemos todavía ningún texto, ni siquiera ningún borrador. No obstante, no podemos implementar lo que se establece para el régimen general hasta que no exista ese desarrollo, porque el último punto del articulado que dedica al régimen general precisamente hace referencia a las necesidades de desarrollo. Lo que sí podemos hacer ya es desarrollo en el caso del régimen intensivo, porque ahí la normativa, la ley no dice que haya que hacer un desarrollo legislativo, sino que ya ese desarrollo será el que haga la Administración Laboral, y esa Administración ya lo ha hecho con el Real Decreto de Ley de la Reforma Laboral. Por lo tanto, en el momento en que a partir del 31 de marzo los nuevos contratos formativos están en vigor, pues no hace falta más. Lo que hace falta es diseñar esa formación vinculada al contrato formativo, la formación que puedan impartir los centros educativos en nuestro caso. Y como bien apuntas, ahí entra la flexibilización. Yo creo que el modelo que plantea esta ley es un modelo que se... Como he dicho antes, realmente todo ya existía, pero no existía de una manera tan estructurada, o no se hablaba de ello de una manera tan estructurada como lo hacen ahora a través de los grados. Al establecer ese sistema y dar capacidad a los centros educativos de incorporar todos esos grados de formación en su oferta, pues se incrementa la flexibilidad. Aunque realmente esa posibilidad no se la da tanto la ley, sino el Real Decreto 62/2022, que flexibiliza el contrato formativo y que los certificados de profesionalidad, flexibiliza la impartición de los certificados de profesionalidad y permite que los centros educativos del sistema de formación profesional en el ámbito educativo puedan impartir ofertas modulares también de certificados de profesionalidad, certificados y parte de certificados, o sea, estaríamos hablando de los grados A, B de ese sistema que contempla la ley. De tal manera que, especialmente en zonas rurales, como se ha comentado antes, tenemos centros educativos que difícilmente pueden tener alumnado suficiente para mantener un ciclo del grado D, un ciclo de formación profesional de grado medio o grado superior, porque no hay alumnos, porque en el centro se estudia, en el centro que haya en la zona, o se estudia bachillerato o se estudia FP. Si las dos cosas no, porque a lo mejor solo tenemos 20 alumnos que terminan cuarto de la ESO. Entonces, no es posible desarrollar estos ciclos, pero sí que es posible que el centro ponga en marcha ofertas formativas
de otro tipo, de carácter modular, para cubrir necesidades de formación a lo largo de la vida, bien derivadas de necesidades que puedan surgir en las empresas del entorno o bien derivadas de procesos de recualificación profesional o de lo que llaman el upskilling y el reskilling, procesos de recualificación profesional o de mejora de las competencias profesionales de la población activa que haya en el entorno de la zona. Eso sí que podría, ahí es donde entra, digamos, la flexibilización. Ahora, todo eso hay que regularlo, todo eso hay que trasladarlo, porque el sistema, como sabéis, el sistema educativo en este país es un sistema que tradicionalmente ha estado muy regulado y parece que no sabe funcionar si no tiene una norma que diga lo que tiene que hacer. Entonces, a los centros hay que trasladarles todo muy detalladito, porque si no, no mucha capacidad de autonomía tampoco tienen. Entonces, bueno, pues habrá que hacer las regulaciones correspondientes, habrá que esperar a la normativa básica, a ver si sacan un real decreto pronto y nos aclaran ciertas cosas, porque hay que esperar al desarrollo, sobre todo del régimen general, para ver un poco cómo tenemos que articular pues toda la implantación de los distintos grados en los centros educativos, especialmente en los centros pequeños, en los centros de la zona rural. Yo no sé si alguno de vosotros quiere comentar el tema de la flexibilidad. Por mi parte, lo veo completamente de acuerdo de que no es todo negativo, ni mucho menos, y os lo he trasladado al principio, lo veo de una manera, una oportunidad que no podemos desperdiciar. Venimos de un sistema muy rígido, con el que, bueno, hemos trabajado con currículums de hace bastante tiempo, y ha sido muy complicado, era a través de la formación complementaria, irnos a modalidades más extendidas, el poder un poco adecuar la formación a las necesidades de las empresas que había alrededor. Yo creo que ahora con toda esta flexibilidad que estamos hablando, se nos abren unas oportunidades muy buenas y tremendas que tenemos que saber aprovechar, pero también, pues estoy con Agustín, hay que regularlo y alguien tiene que hacer ese trabajo, y las empresas, volvemos a lo mismo, tenemos que dedicar recursos a trabajar y a invertir al muy largo plazo. Esto no es cosa de para mañana, tenemos que empezar a trabajar. Bueno, pues verlo como una inversión a largo plazo para un capital humano y talento que tenemos que tiene que venirnos, es una necesidad, tiene que pasar a ser una prioridad en nuestros planes estratégicos probablemente, y es un cambio de concepción. O sea, yo creo que lo veo desde un punto de vista muy positivo, yo creo, pero hay mucho trabajo que hacer. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más del público asistente. Sí. Nos acompaña la presidenta de la Cámara de Segovia. Gracias, Alberto. Bueno, yo más que una pregunta es una reflexión, porque creo que estamos poniendo mucho el foco en las empresas, y que esto es un esfuerzo de cara a las empresas, y no nos estamos dando cuenta de que también es un esfuerzo de cara a los alumnos. O sea, ahora comentábamos Miriam y yo, el problema que nos estamos encontrando los que estamos intentando trabajar en esto es que no encontramos a gente que quiera hacerlo. O sea, los alumnos viven muy bien sin trabajar. Pueden vivir sin trabajar, no lo necesitan. Entonces, la gente dice, bueno, es que para cobrar 1.200 euros mientras trabajo y me forman y cobrar 1.000 en mi casa, pues me quedo con 1.000 en mi casa y no tengo la necesidad de trabajar. Entonces, podemos hacer en las empresas todos los esfuerzos del mundo, y yo sí creo que tenemos que tener tutores dentro de las empresas, que tenemos que formarlos, principalmente porque estamos haciendo una inversión para que alguien sea una máquina dentro de nuestras empresas. O sea, estamos creando el talento del futuro para nosotros, y podemos decir que es para la sociedad, pero en realidad lo que queremos es que nuestros trabajadores sean los mejores. Pero si ellos no quieren venir, y de verdad que lo sabemos a ciencia cierta, o sea, no encontramos a gente que quiera hacer esto. Y hay algunos que ya estamos trabajando en ello, y nadie lo quiere hacer. Entonces yo creo que también deberíamos trabajar en, ya que los jóvenes no tienen esa cultura del esfuerzo, por lo menos, ¿cómo podemos obligarles a que lo hagan? Porque, repito, si pueden vivir sin trabajar, no lo van a hacer. Es una reflexión que comparte muchas empresas, además de todos los sectores, ¿eh? Construcción, el agropecuario, ni os quiero contar, en fin, y el sector alimentario, automoción. Pero bueno, es un problema casi ya de cultura de sociedad, ¿no? Más que de empresas o de la administración. Añado a lo que decía de que majo, que lo otro que nos dicen las empresas es que quiera trabajar, que sea majo y que quiera trabajar. Con que dé ya el perfil, o sea, que comparto, no puedo estar más de acuerdo con lo que dice María José y Miriam, que es lo que nos encontramos en el departamento de orientación que tenemos en la Cámara de Comercio muchas veces, ¿no? Que te encuentras
no sé si llamarlo desgana o falta de esfuerzo, pero sí que te encuentras con esa dificultad, y que la labor de orientación ahí es fundamental, y trabajar también muchas veces en la dignificación de las profesiones. Nos, lo vemos por la parte de hostelería que nos toca, ¿no? Que muchas veces pues es difícil, porque la gente lo entiende como que, bueno, como no sé, como que tiene menos glamour, decimos vamos a cambiar el nombre, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y coincido en que hay un esfuerzo también ahí importante que hacer con los alumnos. Sí, Agustín. Que sea majo, que quiera trabajar y que quiera estudiar. Porque habéis mencionado una serie de ciclos formativos o de perfiles profesionales en los que existen ciclos formativos, pues que soldadura, instalación, robótica, inyección de plástico, que tenemos plazas de sobra. O sea, tenemos más oferta de plazas que solicitudes en muchos de ellos, por ejemplo, especialmente en soldadura, que no vienen, y ya no digo aquellos que están asociados pues a perfiles vinculados a sectores como de la construcción y la obra civil, donde es que de entrada no quieren estudiar. O sea, es difícil cubrir las necesidades de un sector cuando tenemos la oferta, la tenemos implantada, pero los alumnos no alcanzan esa motivación que hace que demanden esas plazas, ¿no? Ese es un grave problema que no sé si se soluciona con la orientación. Estamos intensificando mucho la orientación vocacional y profesional dentro de etapa obligatoria, pero no parece suficiente. No son atractivos los puestos de trabajo en esos sectores para los jóvenes de hoy en día. No son suficientemente atractivos y, por lo tanto, no se interesan por los estudios, se interesan por otros estudios, en el mejor de los casos, y, bueno, que a lo mejor no son los que precisamente proporcionan mayor grado de empleabilidad. Seguimos teniendo un problema. Ayer mismo atendía a una conferencia que daba Joao Santos, que es una persona, uno de los mayores expertos que tiene la Comisión Europea en temas de formación profesional, y mostraba una gráfica en la que precisamente de los 27 países del estudio, España es la peor posicionada, la última en cuanto al matching entre las competencias que proporciona el sistema de formación, incluyendo la universidad, y las que requiere el sistema productivo, la última de todos, pero además era un diagrama de barras y la barra casi no se levantaba de la línea horizontal. O sea, tenemos un gravísimo problema de país en ese sentido, pero ese problema viene también condicionado por ese grado de motivación y de atractivo que tienen las profesiones. O sea, efectivamente, hay profesiones donde la imagen, la idea que tiene el joven de lo que se hace en esa profesión está totalmente distorsionada, no se corresponde a la actualidad, que se lo pregunten al sector del porcino, ¿no? O sea, cuando alguien le plantea, oye, ¿tú quieres trabajar en el sector del porcino? Y dice, ¿pero qué me estás contando, no? O sea, yo quiero como mucho en el de la IT, yo quiero ser un programador informático, trabajar en ciberseguridad. Las chicas en el tema de sanidad, tenemos un 50% de chicos y un 50% de chicas en FP. Siempre decimos que tenemos un equilibrio, pero mal distribuido, porque, por ejemplo, en ciclos como grado medio de sistemas informáticos y redes, todos son chicos, y en cuidados de la enfermería todos son chicas. Entonces, bueno, pues al final llegamos a un 50-50, pero no de la forma que nos gustaría, ¿no? Quiero decir que hay mucho trabajo que hacer con los jóvenes. No siempre el que les informemos de lo que tienen a su alcance es suficiente para generar ese grado de motivación, y también es necesario que desde el otro lado se genere atractivo hacia las profesiones, y para eso hay que dar a conocer las profesiones. Ahí estamos trabajando con cámaras y con empresa familiar de Castilla y León para dar a conocer las profesiones, porque ni los profesores que hacen como tutores, ni los orientadores de los centros educativos, ni el alumnado y sobre todo sus familias conocen lo que se hace en las empresas hoy en día. Y eso es fundamental para generar ese atractivo y para que los jóvenes de verdad vean, tengan una imagen real de lo que son las futuras profesiones que les esperan en el mercado de trabajo. Muy bien. Sí. ¿Una pregunta más?
Buenas. Bueno, soy Miriam de Fundación Empresa Familiar y simplemente en relación a lo que ha comentado Agustín, me gustaría que ya que estamos aquí tantas empresas, animaros a todas a que os acerquéis a los centros. ¿Por qué? Porque es lo que dice, no nos conocen. Los centros no nos conocen. Los profesores, me da tanta rabia que hay algunos que venden otras provincias, otras comunidades incluso, para que se queden nuestros alumnos. Yo creo que es el momento de que vosotros os acerquéis a los centros, ya sea en sus aulas de empresa o en otras iniciativas que tienen. Uy, me tiembla la web. Pero bueno, yo creo que es el momento, realmente la FP está apostando y porque se conozca el entorno laboral y me gustaría pues eso, dejar que la Fundación también os ayudará en todo lo que necesitéis en cuanto a estas iniciativas, porque yo creo que es lo que estamos trabajando desde hace un año. Sí, Ana, no sé si querías decir algo. Pues bien, yo quería antes de que terminase esto decir dos cosas que traía anotadas y me viene perfecto los temas que acaban de salir encima de la mesa para que no se queden en el tintero. Hay una cuestión importante que se ha planteado, que es la relativa, por una parte, a que no existen suficientes vocaciones porque los jóvenes no conocen, no tienen identificado cuál es el potencial. No debemos olvidar que en nuestro sistema educativo los chicos eligen hacia dónde quieren tirar en una edad muy temprana, en la que las familias tienen un papel fundamental. Hay que hacer una labor pedagógica en las familias, que son las que orientan, deciden, animan o desaniman a los chicos a hacer formación profesional. Y cuando, por desgracia, seguimos viviendo en una sociedad en la que los padres quieren que sus hijos, a ser posible, estudien una carrera universitaria y no que vayan a hacer una formación profesional. Entonces, yo diría que esa labor pedagógica y esa labor de atractivo hay que tratar de asociaciones de padres de alumnos que están en los centros educativos. Hay que tratar de hacer y de hacer llegar cuáles son las oportunidades a las familias que tienen un papel fundamental en la orientación de los chicos en edades 12, 13 años, 14 años, que es cuando se empiezan a elegir un poco hacia dónde te quieres orientar y a los 16 años si te vas a hacer una formación profesional o no. Esa labor hay que hacerla antes. Y por otra parte, sí que quería decir, y no me quería ir porque hay alguna empresa que me ha encargado, no te olvides decir esto en la mesa redonda, y ha salido el tema, es la dificultad que existe en el sector de automoción, que a lo mejor en el sector agroalimentario no existe o en otros sectores, para cumplir con los requisitos relacionados con brecha de género. En grandes plantillas del sector de automoción, que están nutridas fundamentalmente en la parte de los operarios, incluso en algunos mandos intermedios, por personal que proviene de la formación profesional, es muy difícil que puedan cubrir un equilibrio, acercarse a ese equilibrio, porque no hay vocaciones de chicas en mantenimiento, no hay vocaciones de chicas en soldadura. O sea, Agustín ha puesto un ejemplo de que estaba mal distribuido. Pues las chicas una tendencia a irse a la parte de más de la parte de cuidados, la parte de ciencias de la salud y los chicos más a la parte de IT. Yo voy más lejos, a ver cuántas chicas hay en calderería, cuántas chicas hay en matricería, cuántas chicas hay en mantenimiento. Y a ver cómo van a poder lograr las empresas, que además están fuertemente concienciadas, cómo van a poder lograr superar esa brecha de género en este tipo de sectores como el de automoción. Muy bien, pues bueno, yo creo que para no irnos ya de tiempo, con estas palabras damos por concluida la mesa redonda y la jornada. Creo que mis compañeros de mesa se merecen un aplauso, al igual que los ponentes. Bueno, pues insisto, muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias a la Fundación de Empresa Familiar, muchas gracias también a Agustín, el director general de Formación Profesional, y a Daniel de Garrigues. Bueno, y ahora, pues los que tengáis tiempo con el networking y el café, pues aquí tenéis a vuestra disposición a nuestros ponentes para resolver dudas o hacer sugerencias. Muchas gracias.